En el mes de octubre de 2005, los huracanes Stan y Vilma hicieron impacto sobre territorio mexicano, dejando a su paso una estela de daños y devastación. Pronto, muy pronto, la solidaridad que caracteriza al pueblo de México para enfrentar los desastres naturales activó su apoyo a favor de los damnificados. En el Distrito Federal, el espíritu solidario movilizó una torre, una auténtica torre de ayuda que inició su movimiento al día siguiente de la entrada del huracán Stan. Técnica Comercial Bilsa, Ecus, Top Technologies y Speedy Delivery sumaron esfuerzos con la Asociación de Condóminos del World Trade Center, empresas y organizaciones de la sociedad civil como Aceros y Metales, Franzoni Real Estate, Escuadrón SOS, Visión Mundial, la Asociación de Scouts de México y 5 panes y 2 peces para llevar ayuda humanitaria a algunas comunidades del sureste mexicano afectadas por los huracanes Stan y Vilma. Esta iniciativa, organizada por Técnica Comercial Bilsa, también agregó el empeño de los vecinos de la colonia Nápoles, de Cáritas y de la comunidad parroquial de Altamirano, Guerrero. ¡Bilsa! ¡Bilsa! Con esto hemos tratado de llevar la ayuda que es necesaria, no lo que sobre en las casas de ninguno de nosotros, sino lo que se está necesitando pues para la parte posterior a la tragedia, que es pues evitar problemas sanitarios, ¿no? Nos dimos cuenta de la tragedia, quisimos responder con lo que sabemos hacer los empresarios. Podía servir para organizar esto, que es colaborar para ayuda humanitaria a los hermanos que lo están necesitando ahorita en alguna región del país. Mire, estamos muy preocupados porque, sin tratar de darle un color a esto que no debe dársele, pero es algo real, existen problemas colaterales a todo este tipo de eventos, que son problemas epidémicos. Lo que estamos nosotros es teniendo la información, con las redes de información que los empresarios tenemos, a través de internet, a través de las propias empresas de la región, para colaborar con las autoridades para la cuestión sanitaria, previendo cualquier problema epidémico. Las bodegas de Bilsa y de Speedy Delivery en el World Trade Center Ciudad de México se convirtieron en centro de recepción y almacenamiento. En una primera etapa, la campaña Una Torre de Ayuda en Movimiento, bajo el lema Para llegar a donde es difícil llegar, convocó y unió la labor de distintas voluntades para el acopio de víveres, artículos de aseo personal, ropa, cubiertos, colchonetas, cobertores y botas, destinados a las zonas y poblaciones afectadas por los huracanes Stan y Vilma. El primer tráiler de ayuda fue cargado al pie del World Trade Center Ciudad de México y salió en dirección hacia Veracruz. Para asegurar los envíos, la Torre de Ayuda en Movimiento selló los trailers. Técnica Comercial Bilsa acompañó la carga hasta su destino. Asimismo, se supervisó la apertura de los trailers. Estas medidas se implementaron para evitar desvíos y demoras en la entrega a los afectados. No, o sea, que lo que pasa es que con el aire, pues el aire determinó las láminas. De hecho, pues ya mi casita pues ya estaba de por sí deteriorada, ¿no? Con el aire, la lluvia y todo, pues se ha ido deteriorando más. El aire de ese día pues fue peor. Tengo todos los pedazos de láminas que quedaron enteros, ahí los amontoné y pues ya se quedó ahí. Ahora sí que nada más el puro... ¿Y hasta dónde llegó el puro agua? Cuadro. No, lo que pasa que aquí es la humedad de toda el agua que me cae, porque como, o sea,
trato de levantarme, entonces el agua que me cae aquí no tiene salida y se me... Ahora sí que se me sube aquí. Hasta alguna pequeña infección en los pies. Sí, de toda el agua sucia. Mire. De toda el agua sucia ya hasta hongo, como que hongo me salió ahí. No les han venido a ver doctores aquí, no han venido. No, sí, de ahí. Pica mucho. Mis compañeros de México que vienen a ver la contingencia, yo les platicaba que el día de contingencia no pudimos ni pasar nosotros. Sí, no. Aquí se podía pasar nada más con lancha. Nosotros venimos por parte de la Asociación de Condóminos de World Trade Center, de una organización que se llama Visión Mundial y del Escuadrón SOS de la Ciudad de México. Aquí por... En una fría madrugada, la Torre de Ayuda en Movimiento llegó a Tetela de Ocampo, Puebla, zona también destruida por los huracanes. Con eso se me dijo que hay que moverlo. Desde aquí se distribuyó la ayuda a otras comunidades de difícil acceso, como Cuautempan y Ometepetl. Nosotros hemos traído aquí, con un esfuerzo de la sociedad civil, de muchas organizaciones, incluso de una parroquia de allá, de Altamirano Guerrero, que nos hizo favor de darnos un donativo. Y pues hemos traído con mucho esfuerzo de varios este donativo de víveres, de botas, de comida. Y hoy lo descargamos con la ayuda de toda la comunidad de aquí de Tetela. Sí. ¿Qué piensan hacer con esto, padre? Bueno, pues en primer lugar, nuestro agradecimiento. Se lo voy a comunicar al padre de Cuautempan, al padre de Ometepetl. Se va a distribuir esto. Y sobre todo, pues a la gente que está más afectada, la que está más lejos, ahí se va a repartir esto. ¿Cómo le va a llegar a...? ¿Se van a tener que ir a pie llevando...? Se van a citar a las personas a una comunidad más cercana de la parroquia. Ajá. Y ellos tienen que viajar algunos una hora, dos horas, tres horas. ¿Caminando? Sí, caminando, y de ahí ya pues, se van a regresar con... Chiapas, el estado de la república más afectado. En el camino, la devastación era indescriptible. Pues aquí habían casas, esto todo de aquí, porque aquí pasa la cuneta, estaba en el cafetal, de aquí para allá era puro café, que lo llevó todo. Y de este lado de aquí estaba la casa de mi cuñada, que nada más dejó el pedacito de patio que se ve. Y ahí vivían esos niños, por aquí andan los niños, que está este niño que ahí vivía.
Y por allá está la otra casa de mi cuñado también, que está allá, el que está todavía un pedazo de allá. También ahí ellos ahí vivían. Y sí, todo estaba lleno de aquí, de fruta. Ya ve que aquí como se da el mango, se da el aguacate, se da todo eso. Pues se lo terminó todo. El sitio ese estaba lleno de arbolitos y todo eso. Pues se terminó todo. Mire lo que dejó, no son puras piedras, trozos. La verdad, aquí solamente Dios sabe si nos termina, pues ya que, más esperando la voluntad de Dios, porque no tenemos ni para dónde hacernos, porque la verdad no tenemos terreno, no somos gente que tiene terreno, no tenemos terreno, no tenemos nada. Por las condiciones de la carretera, el tráiler solo pudo llegar hasta Belisario Domínguez, poblado afectado que se encuentra a unas horas de la ciudad de Tapachula. Los pobladores se organizaron para la descarga de los víveres. Pues bien, muchachos, hemos descargado la despensa. Pueden llevarse ustedes la seguridad de que todos estos despensas que nos dieron va a llegar, va a tener muy buen uso. La noche cayó. Hoy vamos a entregar. A la mañana siguiente, varias comunidades aledañas, al enterarse de la llegada de la Torre de Ayuda en Movimiento, participaron en organizar las despensas y distribuirlas a las familias más afectadas. Tenemos de Milenio hoy y tenemos también de Sonora. Y de esas van a ser 10 especiales. Las especiales son para la gente que se quedó sin su casa. Y que el río se llevó su casa. Rubén Pinto. Motocintla, un pueblo arrasado por la furia de la naturaleza llamada Stan, quien desgajó cerros y convirtió pequeños ríos en torrentes descomunales que se llevaron en pocos minutos el patrimonio de años de familias enteras, robando a su paso vidas humanas. Sí, nosotros aquí en la parroquia nos organizamos por zonas y cada zona tiene un coordinador. Ese coordinador ya se le entrega con su gente y ellos se dedican a repartir equitativamente a toda esa zona sin ver si son católicos o si son hermanos de otras iglesias. Entonces se va dando según las necesidades que ellos van teniendo, sin importar religión, como quien dice. Para arribar a Motocintla, fue necesario partir de Belisario Domínguez en camionetas, debido al deterioro de la carretera que impidió el acceso del tráiler. La destrucción se palpaba más en cada momento. Y empezó un aguacero con aire. No pudimos salir.
corrernos, porque yo tengo unos borreguitos, ahí estaban ahí. Otro, mi muchacho, tenía ahí, pues se los llevó. Los míos, sí, a la verdad de Dios, ahí están. Uh-huh. Los solté, porque no hay más. Ay, sí, bajó, vino dos piedras grandes, ya se metió para acá y pinos lo trajo. Rodando y se atravesaba. Ahí están, ahí, ven, ahí, ven. ¿Y qué le pasó a su casa? ¿Cómo estuvo se eso? Se cayó, pero como era de adobe. Uh-huh. Oiga, Dolores, ¿y su familia? Mi familia, pues los refugiamos. Pero, son ellos. Ah, son se refugiados. ¿Y ahorita dónde están viviendo? Ahorita estamos, no hay dónde ir. Allá arriba tengo mi milpa, pero se vino el barranco, se lo trajo un pedazo y luego la tierra lo dejó tajeadita así, ya como que no se confía ser otro rancho. Bueno, me estoy esperando la voluntad de Dios. En las comunidades enclavadas de las montañas, la desolación era mayor. ¿Estaba aquí la cosa? Ah, sí, estaba bien duro el viento y el aguacero y el viento, que estaba fuerte, todos los palitos lo acabó de destruir, pues, ¿sí? Yo no quería salir porque me daba tristeza, pues, y tenía yo mis cositas. Y por eso no me animé a salir el miércoles salí por la tarde. Sí, amanecí jueves en refugiado en una casa de una vecina. Y ese día ya no regresé a mi casa, me fui a... ¿Y en qué momento dijo ya me voy? Serían como las 4. ¿Y por qué? Porque para que yo no me muriera, sí pues, porque estaba muy duro el aguacero. Y ya cuando yo regresé al otro día, vine a ver, como cerca me refugié, y entonces vine a ver y miré mi casa así, me puse a llorar, sí. Todavía me acuerdo de mi casa. Sí, es cierto. En los últimos años, México se ha visto afectado por fenómenos naturales que sin duda se repetirán. La destrucción de la naturaleza a manos del ser humano, que entre otros daños ha ocasionado la deforestación y el cambio climático, augura el recrudecimiento de desastres naturales que afectarán a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Bueno, aquí lo que podemos observar es un ecosistema deteriorado. Podemos intuir que ha sido por la intervención del hombre. Y esto, pues, aquí podemos ver que intercalado entre el bosque original, vemos los pinos arriba, están algunas milpas, desde aquel lado se ven algunas milpas en una zona inclinada, de este lado también. Y entonces, pues, vemos que la gente tala para plantar su maíz y también tala para obtener madera. Lo talan y se van a otro lado. Y entonces, en este cerro, vemos que ya no hay nada de bosques. Y ha cambiado totalmente el ecosistema. Aquí tenemos un ecosistema semidesértico. Observamos cómo aquí la deforestación ha hecho un cambio de ecosistema, cómo hace muy vulnerable al suelo para que se deslave. Y pues realmente no hay mucha biodiversidad. La campaña, una torre de ayuda en movimiento que creó Técnica Comercial Vilsa, ha sentado bases de organización suficientes para una rápida capacidad de respuesta. El objetivo, llevar ayuda humanitaria a comunidades afectadas y de difícil acceso. La estrategia, coordinar la colecta solidaria, asegurar su envío y acompañar su entrega directa a las comunidades. Una torre de ayuda en movimiento fue capaz de hermanar a diversos grupos sociales ante una causa común de solidaridad. Hoy estamos mejor preparados para responder cuando sea necesario. Pero estamos conscientes que siempre se requerirá más. Técnica Comercial Vilsa, el corporativo, patrocina y promueve programas de ayuda social y aportación humanitaria.
Su personal colabora en proyectos sociales y comparte los beneficios de su trabajo con la gente más necesitada. El éxito de la campaña, Una Torre de Ayuda en Movimiento, fue posible gracias a nuestras innovadoras herramientas de organización y planeación y a la vasta experiencia que tenemos participando en eventos internacionales. Visita del presidente de los Estados Unidos de América, William Clinton. Asia Pacific Economic Community, APEC. Reunión de Líderes Económicos, APEC. Quinta Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, Cancún, Quintana Roo. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Cumbre Extraordinaria de las Américas. Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y Unión Europea. 73ª Asamblea General de Interpol. Cuarto Foro Mundial del Agua. Segunda Reunión de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte. Segunda Reunión Ministerial del Diálogo sobre Cambio Climático, Energía Limpia y Desarrollo Sustentable. Toma de posesión del presidente de México, Felipe Calderón. Hoy, todos y cada uno de los miembros del equipo que integra Técnica Comercial Vilsa, hacemos patente nuestro más sentido agradecimiento a aquellos empresarios, empleados y personal de seguridad del World Trade Center. A las organizaciones de la sociedad civil. Vecinos. Escuelas. Comunidades parroquiales. Personas de la tercera edad. Y a todos los que se solidarizaron con esta campaña de ayuda humanitaria. A todos los constructores que hicieron posible la edificación de esta auténtica torre. Una torre de ayuda en movimiento para los damnificados por los huracanes Stan y Vilma. También deseamos invitar a quienes estuvieron ausentes con la intención de que en un futuro sumen su sensibilidad solidaria a las iniciativas altruistas que emprende nuestra Torre de Ayuda en Movimiento. Perder la oportunidad de ayudar es perderse en la oscuridad.